Bueno, estamos aquí en Medellín, Colombia, hoy 25 de diciembre de 2021 con mi madre. Mi mamá nos va a explicar cómo se hacen los deliciosos buñuelos colombianos, una receta típica decembrina. Así que madre, vamos a hacer el paso a paso de este producto tan típico para Bueno, nosotros. señores y señoras, les voy a dar la receta de unos ricos buñuelos caseros. Los ingredientes son para 1 kilo de queso costeño molido rallado, 1 kilo de harina de buñuelos, 2 huevos y un poco de leche, no más. Amasar, tiene que quedar muy tersa, muy suave, para que no queden con grumos. El aceite debe estar no término medio. Se mezcla una bolita al aceite para que quede suba. Si la bolita sube es porque está ya el término bueno del calor del aceite. Si se queda sentado, esperen un momento, lo mueven con la palita y ya suben. Entonces ya saben que el aceite está listo en su temperatura promedio para hacer los buñuelos. La leche que se le va a mezclar Es para leche hacer entera normal. leche en sí normal, como uno lo va mezclando, si siente la textura muy muy seca, le mezcla un poquito más. Perfecto. Entonces, Listo. ¿ahora qué sigue? Amasar y amasar hasta que dé una buena consistencia. Esto hay que mezclarlo muy bien, que quede bien, bien terso. Bueno, mi mamá empezó a amasar a las 12 y 52 de la tarde de hoy 25 de diciembre. Vamos a ver cuánto tarda. Como la masa está tan seca, con ese pocillo de leche no fue suficiente, le estoy agregando otro vaso de agua. Madre, ¿por qué otros 250 mililitros de agua y no leche? No, porque no puede ser todo leche, porque el queso es pura leche. Como Ya con esto para nivelar un poquito. sí, ya con esto le va dando una textura, ya no se le aplica más. ¿Con qué Entonces se esto, podría hacer para facilitarle a la gente? una Con mezcladora una profesional, mezcladora. sí. Mezcladora más que batidora, Sí, mezcladora. no, sí. Perfecto. Entonces aquí lo estamos haciendo realmente al Muy estilo tradicional. tradicional, a mano. Ajá. Vamos a aplicarle un poquito de agua de panela, que le da un poco de dulcecito a la masa. Y color No sé, también, y ¿no? color, pero no le puede echar mucho porque quedan muy oscuros. Bueno, ahora sí, seguimos aquí con la mezcla. Entonces, siempre es durito para mezclar, porque el queso costeño es una textura muy fuerte. Si usted lo va a hacer con queso mozzarella, puede ser con un queso fino, que sea quesito, no puede ser con queso graso. Entonces, se le da menos dificultad para poderlos El mezclar. tradicional es con el queso costeño, Sí, el el queso costeño, que es sí, como más queso, salado, más duro. sí. No, ya no los alcanza Normalmente la. quienes no están en Colombia y quieren hacerlo o no saben de qué se trata esto, pues los ingredientes de la masa para buñuelos colombianos, porque hay buñuelos ecuatorianos, cubanos, que son muy diferentes, estos son más salados, son salados, no se comen con miel ni nada. Los ingredientes de esta masa es almidón de maíz, almidón de yuca, almidón modificado, azúcar. Bueno, ahí están los ingredientes de lo que es. Como si fuera haciendo una mezcla de cemento con ¿Ah, sí? arena, sin Es que que es quede duro, muy, muy señores. duro. Bueno, me demoré exactamente 30 minutos amasando. Pero madre, ¿qué sigue? Bueno, sigue que el aceite esté en una temperatura moderada. Ya echarle la masita, o sea, una muestrica, en qué punto, de qué temperatura está. Decías que el aceite no puede estar ni muy caliente ni No, muy no, frío. Si muy es muy caliente, caliente, se se queman. queman. Y si es muy crudo y muy Y si frío, es muy frío, se chupan y queda una bola de llena de aceite. grasa. Perfecto. Sí. La masa para buñuelos no se aprieta. Ok, perfecto. Siempre tiene que quedar así, mire. Suelta, la mano suelta, sí. No Ok, no importa, presionarla. no importa torcidos como sean, Ah, ellos otra se cosa, ¿qué tipo de acomodan. buñuelos se pueden hacer? Ahorita mostramos, yo quiero que hagas chiquitos, medianos, Se hacen grandes. muñequitos, se Ok. pueden hacer brujitas. Ok, Muestra, hay perfecto. muchas formas para saber el aceite cómo está, en qué temperatura está. ¿Y Si cómo lo se ves? sube, está bien. Está muy húmedo, si está muy, Ah, muy perfecto. seco, Esta es como la muestra de que se todo, del voltee, aceite y sí, de la que. masa. Bueno, aquí mi mamá tiene diferentes formas de buñuelos. El buñuelo tradicional es el redondito, que ya como pueden ver se están aquí friendo. Ellos se voltean solos, para que sepan, listo. Ellos se van dando vueltas solos. Este también. Entonces, ustedes pueden elegir lo que quieran, como tipo así, una rosquillita, un palito, un buñuelo más grande. Esto luego crece, ¿no? Por supuesto, esto crece. Y uno más chiquitito. Ustedes pueden decidir cómo hacerlo. Puede ser muñequitos, etcétera. Bueno, aquí ya vemos cómo están quedando los buñuelos. Como mi mamá les comentaba,
Se pueden hacer así como en rosquitas, en palitos, en deditos, buñuelos chiquitos que yo les digo balines. Porque si los echan en el aceite caliente, se ponen dorados pero crudos por dentro. La magia es que esté el aceite en este color así caramelo es por la guapanela que le echaste. Sí. Como un trompito, se lleva el aceite y el aceite está en una temperatura regulada. Pero madre, cuéntame, esos buñuelitos que hiciste, ¿qué son? ¿Más grandes? Estos son un tamaño más bueno, grande. Bueno, aquí está el resultado final de mi madre con sus buñuelos. Lo que ustedes ven aquí al lado es una natilla, es un postre típico decembrino también, que en otro capítulo haremos la receta y el paso a paso. Pero este es el famoso buñuelo colombiano que principalmente se prepara en diciembre, aunque nosotros lo comemos todo el año, se consigue en cafeterías, restaurantes, etc. Pero en casa se hace normalmente en diciembre, para esta época navideña. Aquí está, como ustedes pueden ver, como les digo, mi mamá para darle un toque así bronceadito, le echa un poquito de agua de panela o agua panela, como decimos en Medellín, y quedan así bronceaditos, pero no quedan pues ni resecos, ni duros de comer, para nada. Simplemente es para darle un toque más color caramelo. Y aquí ven ustedes la forma de los buñuelos, que tradicionalmente son redondos. Recuerden, el buñuelo es salado, es un producto salado, a diferencia del buñuelo cubano o ecuatoriano, que se come con miel y son dulces. Este se come normalmente acompañado de chocolate, de café, solo, con la natilla en diciembre. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta receta, les haya quedado clara, y cualquier inquietud que tengan me escriben, que yo encantado le consulto a mi madre. Espero que les hayan gustado mis buñuelos, la natilla, y alguna inquietud nos contactan. Estén muy bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero año 2022.